Bienvenidos a un nuevo video para el canal, señoras y señores. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo aquí muy bien, con los ánimos elevados, trayéndoles un nuevo video. Aquí, en este video les voy a enseñar a cómo crear a Tommy Vercetti del GTA Vice City. Así que sin nada más que decir, empecemos. Vámonos a orígenes. De madre y padre puse a Isabella y a Benjamín. De semejanza, pues como pueden ver en la barra, casi la llenan para Benjamín. Y igual el color de piel, casi completan la barra, todo para Benjamín. Muy bien. Vámonos a facciones. Como les digo siempre, guíense por el joystick o el puntito que ven abajo para, cuando lo estén creando, darle la forma o la medida adecuada. Como pueden ver, esta es la medida de las cejas, la de los ojos, la de la nariz, el perfil de la nariz, punta de la nariz, las mejillas, también las mejillas, los labios, la mandíbula, perfil de la barbilla y la forma de la barbilla. Ahora vámonos a apariencia. De pelo le ponen, bueno, aquí tengo todo, quiero ver, era, si no me equivoco, es este, el peinado corto, y le ponen el color número 2, así se ve por los lados. De cejas le ponen la Cleopatra, le ponen el color número 2 y le bajan un 60% de transparencia. De vello facial le ponen la barba recortada, igualmente el color número 2, y le bajan un 40% de transparencia, así se ve por los lados. Si ustedes quieren, pues le pueden subir un poquito más, por ahí, ahí está bueno, 55 a 45%. Manchas no, arrugas, sí, primeras señales, y no le cambian la transparencia. Complexión no, lunares y pecas no, niños en la piel no. Y color de ojos le ponen los castaños claros o el café oscuro. A mí me gustan más los castaños claros, si le ve mejor. Maquillaje no, y el lipstick no. Y bueno, la vestimenta, como les digo, yo la creé en el online, pero es el traje que usaba en las últimas misiones. También ustedes pueden crearle su propio outfit, eso no hay ningún problema. Y si quieren guiar, pues así es el outfit que les establecí yo. Y bueno, eso sería todo, espero les haya gustado. Si quieren que siga trayendo más videos sobre cómo crear personajes, pues déjamelo saber en los comentarios, y también escríbeme en los comentarios qué personaje quieres que traiga. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, chao.